APM presenta el combat més televisiu. Els famosos contra les seves bíblies. Pressing APM. Avui, Pablo Motos, l'home del Forex Fan. Espectacle garantit. Salir en un zapping siempre da alegría. ¿Está saliendo el zapping? No, me estoy quemando, si hay humo alrededor mío. Boris se enfadó, estuvo dos días sin cogerme el teléfono en un pequeño incidente. Que es una cosa que sucede poco en el programa. Cuidado. Sois unos cabrones, solo ponéis los accidentes. Vamos a ver cómo sobrevivir en caso de una avalancha. Espero que no nos ahoguemos aquí dentro. Que casi morimos de verdad. El coche de arriba presionaba y no había oxígeno. Se nos cayeron las mascarillas y tragamos muchísimo corcho. Nosotros lo pasamos realmente mal ahí dentro. ¡Tacada, Pablo! Tanto Marrón como yo hemos tenido alguna pesadilla. Miedo pasamos. Como he contado tantas veces ya lo del accidente del Podespan, ahora lo voy a contar con el idiotizador. Este aparato lo que hace es que todo lo que digas, a partir de ahora te lo va a volver a repetir. Se llama el idiotizador, porque pareces idiota. Te cuento la historia del Podespan. Nosotros teníamos más o menos preparado el experimento, pero no lo habíamos probado del todo. Y eso fue nuestro gran error. Nos salimos de allí de milagro, no podíamos respirar. Abajo. Vieron que Marranon había tragado mucho Podespan, por lo tanto yo podría estar muy mal. No quiero enseñar ya más el torso, parece un sexy boy. Yo no voy de eso. En un supermercado, una señora sin decirme ni hola me ha levantado la camisa. ¿Pero qué es esto? Las mujeres me tocan los pechos, ¿qué es esto? Te piden un autógrafo y te tocan una teta, ¿pero qué es esto? Muchísimas gracias, es que sois tan amables y además es negro. Y esto es mucho más cómodo. No, esto es un detallazo. Pues hoy ya no voy a entrenar. Voy a contar la verdad de lo de Stallone. Cuando contamos dos, todavía no habíamos contado tres, me tiró a ganar y me hizo daño en el brazo. Uno, tres, ¿no? Two, tres. No sé si es que tenía miedo. Te reto, Stallone. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, queridos y queridas? Ya sé que está todo el mundo muy estresado. Es normal. Hay una noticia. Me quiero morir. Me lo habían dicho, pero no lo había visto. Tampoco recuerdo muy bien cuando lo hice por el pelo y por el color blanco casi de caracol translúcido de mi piel hace bastante tiempo. Todos tenemos un pasado. Ya buscaré el vuestro. ¿Esto? Vale. 6.000 euros. Bueno, pues si es que está todo ahí. Se me rompió una cosita que valía 6.000 euros. No pasa nada, lo pagamos y ya está. Cagada total. Si hubiese habido un mechero de gasolina, me quemo a lo bonzo. Estoy perfectamente, ¿eh?